Dancing with you under cotton candy skies. Got me feeling like I'm on a sugar high. I could spend forever in your paradise. It's just us tonight on a sugar high. Never really was a sweet tooth, and then suddenly I met you. Now I'm mesmerized by your chocolate eyes. Always knew you were different, never knew what I was missing. How did I survive without dancing with you under? Buenos días, secuestres, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a enseñar todo lo que tengo metido dentro de mi caja de higiene del caballo, o sí, de higiene, o básicos cuidados de limpieza y cosas así. Tenía que aprovechar para limpiar un poco todo porque estaba bastante asqueroso, así que aprovecho y os enseño un poco lo que tengo dentro de la caja. Esta es la caja que uso, no uso ninguna caja de esas como las que se compra la gente normalmente, que te vienen como varios cajoncitos y cosas así. Es una caja básica de los chinos, grande, y ya está, y me hace el uso perfectamente. Entonces vamos a empezar. Caja. Siguiente. Empezamos con los productos así grandes o gordos, como queráis. No le hagáis caso a la etiqueta, ¿vale? Estos son los productos que tengo para las moscas, para el verano. He probado con muchísimos tipos de productos comprados, ya sea ungüentos de cremas, sprays y tal, de muchísimas marcas que eran muy potentes y eso, y no he conseguido absolutamente nada con esos productos. Busqué varias fórmulas por internet y tal para poder hacer algo casero y tal, y bueno, encontré varias cosas que me parecieron, dentro de lo que cabe, bastante razonable y eso, y bastante sano para el caballo y con productos naturales. Así que tenéis un vídeo mío que os dejaré por algún lado por si lo queréis ir a ver, que a algunos la verdad es que os gusta bastante y os está funcionando muy bien este producto. A mí ya os digo que me va de maravilla, no se le acerca ni un bicho, me lo he hecho hasta yo por encima y igual, así que es fantasía. Tengo dos potes, este se me está acabando y entonces este lo tengo lleno por si acaso. Luego, este es uno de los pocos ungüentos que me quedan de spray, bueno, rollo spray de moscas y así, que compré, que es como un potín de naranja. Ahora mismo no me acuerdo muy bien qué es, no tiene ni la pegatina ni nada, pero vaya, no hace nada, o sea, nada, lo único que hace es enguarrar al caballo y ya está. No me sirve de nada, pero aquí lo tengo, pues porque, no sé, me da pena tirarlo. Seguimos. Spray acondicionador para desenredar el pelo y tal. Huele a papaya, flor de la pasión, y filtro, tiene filtros para el sol, y sin tener este pelo tan rubio y tal, le va bien, y encima se le queda el pelo súper suave y súper sedoso. Por lo general no se lo echo mucho, a no ser que tenga la crin súper enmarañada o la cola súper enmarañada. Es del Mercadona, los típicos de Stylus, y este es el que más me gusta, también por el olor. Seguimos con productos y vamos al champú que uso, que es un champú con olor a manzana, el de Caldón. Es el primer champú que compré desde que tengo a la yegua y todavía lo sigo teniendo. Está como a mitad del pote porque no le he hecho mucha cantidad. O sea, yo cuando la ducho pongo un cubo con agua y jabón y así voy metiendo la esponja y la voy enjabonando así. No gasto casi nada de champú, pero me hace el apaño para lavarla bien y que tenga el pelo brillante y esté limpita. Pero por lo general no uso mucho champú, no me gusta. Seguimos. Tengo luego también este gel, que es un gel de estos fríos, de masajes, para cuando tienen las patas hinchadas o dolores y demás, o han trabajado mucho y igual no le puedes dar un agua fría, cosas así. Lo he usado alguna vez, sobre todo cuando Sena estaba coja, pero la verdad es que llevo muchísimo tiempo sin usarlo y está prácticamente lleno. Lo compré en el de Caldón, es de Fuganza, no me acuerdo cuánto costó, no sé si fueron 3-4 euros, no estaba muy caro. Me gusta mucho, va muy bien, pero ya os digo que apenas he necesitado usarlo, pero bueno, lo tengo por si acaso. Luego, Horslick. No estoy muy a favor de los Horslicks, pero bueno, no lo compré yo, me lo regalaron
así que tampoco voy a hacer el feo de tirarlo. A la yegua es verdad que ni le va ni le viene, le da un par de lametones y luego ya no le hace ni caso. Pero bueno, no lo voy a tirar porque son productos caros y al fin y al cabo dicen que van bien para unas cosas, para otras no, que tienen muchos azúcares y tal. Sí que es verdad que no son muy recomendables. Pero bueno, este en concreto es con ajo y con miel y cosas así. Dentro de lo que veo son cosas bastante naturales. No sé lo que costó, ni dónde se compró, ni absolutamente nada. Así que no os puedo decir mucho sobre él. Y apenas lo uso, ya os digo, yo soy de chuches naturales y así, en plan zanahorias, manzanas o le hago yo las galletas. Prosigamos. Luego tengo por aquí un jaboncillo básico que no lo uso para la yegua, lo uso para limpiar el material realmente. Y bueno, aquí está la pastilla casi entera. La esponja que uso para limpiar asena. Y luego, no tengo grasa para cascos porque normalmente le suelo echar vaselina, ya que me han dicho que la vaselina va muy bien, pero no uso, o sea, realmente yo no le engraso los cascos ni nada porque tiene los cascos muy bien y me ha dicho el podólogo que no le engrase, porque hay unas grasas que son para cascos muy tal, muy húmedos y necesitan para que se les reseque, luego hay otras que son para cascos muy secos y necesitan que se reblandezcan y así. Y Sena, en el caso de Sena, tiene buenos cascos, así que por lo general no hace falta. Alguna vez le he hecho en verano si los veo muy resecos y tal, pero por lo general no lo uso porque tiene muy bien los cascos, así que no. Sí, eso lo hago para engrasar la silla y tal, pero ya os digo que esto apenas lo uso. Gomas para el pelo, que no suelo hacerle trencitas ni muchos peinados, como ya habéis podido observar, pero bueno, si le suelo hacer algo, es bueno tener gomitas a mano. Ya se me han acabado la otra bolsa que tenía, así que bueno, tengo aquí un paquete por si acaso. Seguimos. Aquí tengo esto, que es como una manoplilla rasqueta de silicona súper blandita, ¿vale? No es nada molesta, le hace cosquillitas, es para masajear y tal, que a veces pues cuando la estoy duchando se la paso, o si no, cuando la estoy cepillando y tal, y eso, y nada, pues metes la mano y se pasa así la rasqueta. Es de marca de perros, pero bueno, vale para caballos también, porque he visto en venta este tipo. Después tengo, esta es como una esponjita, así blandita, finita y tal, que es rollo manopla, que es la que uso para limpiarle la cara, las legañas, los moquetes y esas cosas. Una toallita, por si acaso, siempre me va bien tener una toalla a mano. Luego el típico cepillo duro normal con el que se le quita el polvo y tal. Luego está este que es más suave, que normalmente esto solo lo suelo usar en verano, en invierno uso rasqueta y cepillo normal y a veces solo rasqueta, pero bueno, este me gusta porque es muy suavecillo y para acabar de quitar el polvito y tal va muy bien. Luego tengo este cepillo que es de púas duras, que lo uso para cepillarle la crin y la cola, básicamente. Luego esta rasquetita que es de goma y tal, y se la uso, y esta la uso básicamente para cepillarle la cara cuando tiene pegotes de barro que no le puedo quitar con el cepillo, pues uso esta rasqueta. También está esta, que esta no la uso tanto, pero bueno, también es de estas blanditas. Luego tengo este masajeador de silicona o de goma blanda, como le queráis llamar, que lo uso bastante para darle en el dorso y así, y bueno, pues eso, esto es así, no sé. El secador este, que no sé cómo lo llamáis vosotros, porque cada uno tiene un nombre distinto, pero bueno, normalmente con esto se puede quitar muy bien el pelo duro, mojado, seco, pelo viejo, pelo muerto, y la porquería se suele quitar con esto, pero este lado, bueno, pues como sabéis, es para quitar el agua. Luego tengo por aquí un mosquetón, no sé muy bien para qué,
Por si acaso, me hace falta para algo. Un peine que no lo uso nunca. Y el limpiacascos, que me encanta que tenga así, que sea de puntita. Si es cuadrado, no me gusta realmente porque cuesta mucho más de sacar la porquería. Y me gusta también que tenga el cepillo este, porque así me ayuda a quitarle la tierra o el barro o lo que tenga. Y luego tengo este cepillito que es para la cara, aunque ya os digo que yo normalmente uso la rasqueta, pero bueno, el cepillo también lo suelo usar a veces. Y después tengo esta rasqueta que es mano de santo, que me encanta, la compré también en el Decathlon y creo que costó 2 euros, una cosa así. Y bueno, es una rasqueta de metal y ahora en invierno esto para el barro, para quitarles el barro, es lo mejor. Yo la uso cada día y básicamente la cepillo con esto. El cepillo luego para la crin y poco más, o sea, como mucho le pego un cepillado rápido, pero ya está, que normalmente suelo usar la rasqueta para quitarle todo. Luego tengo unos guantes para, por si hace mucho frío y tal, y está muy embarrada o lo que sea, pues me pongo estos guantes y así pues me evito congelarme mucho las manos. Y bueno, ya para terminar, aquí hay una bolsa con galletas. Y después tengo un par de chalecos. Este se cierra con velcros, que era el primero que tenía, que utilizaba, pero ahora ya no lo uso y me lo voy a dejar en el coche por si acaso. Así que ahora uso este, bueno, lo uso cuando no uso la chaqueta reflectante, y tengo este chaleco que es de cremallera y es mucho más cómodo. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo en la caja de los cepillos, como podéis ver. Espero que os haya gustado el vídeo, no hay mucho material tampoco así para contaros. No quiero estar grabando tampoco cada día las rutas que haga, porque básicamente es siempre casi el mismo recorrido, ya que al hacer este frío hay placas de hielo por todas partes y nos las intentamos evitar. Entonces, eso. Y bueno, pues nada, os dejo ahora un plano aquí de la hípica en un segundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Bueno, pues ahí al fondo está Sena comiendo, que hemos ido de ruta antes y pues está ahí. Y aquí tenéis el resto pastando.